Ya está conectado Salvador y Jackie. Déjame que se conecte alguien más y les comienzo a dictar la guía para estudiar para su examen, chicos. Ay, perdón, puse Lisbeth y ya estás conectada. Perdón, Jackie, ya estás conectada, perdón, es que ahí anoté, a Jackie, pero ya estás conectada, lo siento. Lisbeth. Ya va a entrar Karen. Ok, ya con tres es suficiente, ya los demás que entren ahorita, pues que la vean el inicio de la guía en la clase grabada. Es bueno, ya también voy a entrar. Entonces necesito, por favor, que se alisten con cuaderno y pluma, para que vayan anotando las preguntas de la guía del examen. La primera pregunta va: ¿es una característica del mercantilismo? Primer pregunta de guía del examen: ¿es una característica del mercantilismo? La siguiente pregunta dice, ¿cómo se encontraba la economía antes del siglo XVIII? ¿Cómo se encontraba la economía como antes del siglo XVIII? ¿Cómo se encontraba la economía antes del siglo XVIII? La siguiente. Uno de los principales objetivos del mercantilismo era, uno de los principales objetivos del mercantilismo era ya van tres preguntas ahí. La siguiente. De acuerdo a la escolástica, de acuerdo a la escolástica, ¿quién es el propietario de la tierra? De acuerdo a la escolástica, ¿quién es o quién era el propietario de la tierra? Siguiente pregunta. ¿Quién escribió la famosa obra de El Leviatán? ¿Quién escribió la famosa obra de El Leviatán con B de vaca Leviatán? La siguiente. ¿Cuál era la principal actividad económica para los fisiócratas? ¿Cuál era la principal actividad económica para los fisiócratas? ¿Cuál era la principal actividad económica para los fisiócratas?
Durante el siglo XVII, ¿qué es lo que se reconoce que puede hacer rica a una nación? Durante el siglo XVII, ¿qué es lo que se reconoce que puede hacer rica a una nación? Siguiente. Bueno, con la aparición de los fisiócratas hay una relación muy importante entre dos aspectos. ¿Cuál sería? Con la aparición de los fisiócratas hay una relación muy importante de dos factores. ¿Cuál era? Siguiente pregunta. ¿Qué corriente económica menciona que la riqueza se obtiene con la explotación de la tierra? ¿Qué corriente económica menciona que la riqueza se obtiene con la explotación de la tierra? ¿Cuántas vamos, Esmeralda? Llevamos 9. Ok. La siguiente. ¿En qué siglo ya se considera la economía como una ciencia? ¿En qué siglos la economía ya se considera como una ciencia? La siguiente pregunta, ¿quién era el líder de los fisiócratas? ¿Quién era el líder de los fisiócratas? La siguiente, ¿cuál era la principal actividad del mercantilismo? ¿Cuál era la principal actividad económica del mercantilismo? Siguiente. ¿Qué menciona la obra de Leviatán? ¿Qué menciona la obra del Leviatán? ¿Van 14, Esme, o ya son las 15? O apenas vamos en la 13. 13, 14, 15 es mes. Trece. Faltan dos. ¿Quién es el iniciador de la teoría clásica económica? ¿Quién es el iniciador de la teoría clásica económica? Y la última, ¿en qué países de Europa comienza el mercantilismo? ¿En qué países de Europa comienza el mercantilismo?
Entonces ya con esas 15 preguntas es una bastante ayuda para su examen. Entonces, por favor, ahorita el tiempo que nos queda. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, Esmeralda, Xochitl, Salvador, Jackie, Karen? ¿Preguntas, dudas? Jackie, ¿qué pasó? ¿Puedes repetir la 9, por favor? Es que no La alcancé 9. Oh, a ver, Esme, ayúdanos con la 9, por favor, porque no las yo las escogí al azar. Dice Xochitl que todo bien. ¿Cuál, maestro? La 9, Esme, por favor. Ah, ¿qué corriente económica menciona que la riqueza se obtiene con la Con explotación de la tierra? Ajá. ¿Qué corriente económica menciona que la riqueza se obtiene con la explotación de la tierra? Gracias, Esme. Dices aquí que no todo bien. Entonces, nada más esa era tu duda, de la pregunta. Sí, profe, gracias. Ok, entonces si ya no tienen dudas ni preguntas, este tiempo que queda, estos 40 minutos, por favor, respondan la guía. Y necesito también que se apuren a entregar sus tareas. Esta, si no, todavía no me dan fechas de examen, pero esta es la cuarta semana, entonces puede ser que ya la siguiente sea el examen, o hasta la otra, no creo, pero bueno. Voy a preguntar y les digo, pero ya ustedes ya tienen ahí todo lo que necesitan para su examen, tanto de inglés como de gramática, como la de economía, las clases y la guía. Entonces ya no hay falla. Y nada más espero sus tareas para que les cuenten el 30% completos de su calificación de tareas, ¿sale? Estos minutos aprovéchenlos para contestar la guía, por favor. Y ahorita abro la tarea, bueno, la tarea para que la suban ahí en la plataforma, ¿sale? Cualquier otra pregunta, aquí ando, en el WhatsApp. Pero ahorita, por favor, apúrense a responder esa guía. Tienen 40 minutos. Yo creo que si la responden en ese tiempo, todas las respuestas vienen en las clases grabadas. Todas. No hay ninguna respuesta que no venga en las clases grabadas, porque de ahí la saqué. Entonces, ya sea que chequen las clases, aunque no quiere decir que escuchen la clase de nuevo. Si ya le pusieron atención, pues ya. Pero tienen que poner la clase, el video de YouTube, para que vayan deteniéndolo en cada una de la presentación de PowerPoint, para que de ahí vayan sacando la respuesta, ¿sale? Porque ahí vienen todas. Si hicieron anotaciones en su cuaderno, pues ya puede ser que de ahí saquen algunas que otras respuestas, pero las que no, las tienen que sacar ahí de las presentaciones de PowerPoint que les di en las clases grabadas, ¿sale? Entonces, me despido, chicos. Cualquier duda o comentario aquí ando, pero por favor, esta media hora que les falta, o 40 minutos, aprovéchenos para contestar su guía, y nos vemos la siguiente semana. Gracias, bye bye.